No se oye. Good evening. Good evening. Good evening. Good Good evening. evening. Welcome back, guys. Bienvenidos. Today is Thank you. Friday. Today is Friday. Okay. Okay, vamos a esperar un momentito, ¿no? Solo son 11 los trae. Ok. ¿Cómo van con la plataforma? Ya terminaron, ¿verdad? ¿Ya pasaron la sección 5? Yes. Ok. Yes. ¿Ya se inscribieron al siguiente módulo? Sí. Yes. Sí. Falta mandar algunos documentos nada más. Hoy en la noche los envío. Ok. Bueno, pues no se les vaya a pasar por alto, porque ya, si no se queda sin cupo, dicen. Sí. Bueno, pues, ok, vamos a iniciar entonces. Sean bienvenidos de nuevo. Welcome back. This is the last class for this week. Esta es la última semana perdón, la última clase de esta semana. Y vamos a ver dónde nos quedamos ayer. Okay. Nos quedamos acá. En esto que tenían dudas ustedes, muchos que me dijeron que yo sé que todavía no están listos, que les di estos, pero solo quería ver si los lograban identificar cuáles eran los regulares y cuáles eran los irregulares y podían usar el internet para eso. El Google estaba bien que lo usaran, entonces ahí varios me dijeron que sí, le atinaron a varios, pero aquí se los pongo yo ya de solo, miren. Seguimos discutiendo ayer sobre los irregular verbs, que les decía que los irregular verbs no siguen las mismas reglas que los regulars. Entonces, tenemos acá que iban a clasificarlos y los puse aquí. Todos los que tienen la R, bar, son los verbos regulares. Ok, no hay problema, José Ignacio. Vamos a ver entonces. Les decía, los que tienen la R son los que son regulares y los que tienen la I son los irregulares. Yo les decía que los regulares usualmente a estos que están aquí se les agrega, a este primerito le agregó la D porque ya tiene la E. Que significa bailar. Teníamos mop, mop. Varios me preguntaron qué significaba y ese significa trapear. Entonces, teníamos este mop. De acuerdo a la regla, les decía, pero como no estábamos viendo las reglas, este, como tiene una vocal primero y luego la consonante, se iba a duplicar la última y para hacerlo para conjugarlo en el pasado tendría que ser mopped con doble P y ED. Tenemos skip también, hate, worry, try, ask. Y este que se nos vino acá, que es fail. Todos estos son los verbos regulares. Es decir,
deben de seguir la regla de agregarle de o ed. Y en este caso, la ied. En esos que terminan con y. ¿Yes? Luego tenemos los irregulares que no siguen esas reglas. Tienen sus propias formas que les enseñé ayer. Que una es, les dije, que se mantienen el mismo. O sea, se escriben igualito, igualito en las dos. Hit y hits, les decía. Tenemos los que, el segundo grupo, que les decía que se parecen en las dos columnas. Acá les mostré. La segunda y la tercera columna dice que son la misma, diferente de la primera. Y la última, que las tres formas son diferentes. Así es como se los pueden aprender ustedes, ¿verdad? Esto requiere de mucha paciencia, ¿verdad? Y son una infinidad de verbos. Entonces les decía acá, ya tenemos hit, cut, break, build, get, fall, think and let. Todos estos son irregulares, no siguen la regla del ed o de. Entonces vamos a seguir con la siguiente y les mostraba yo que para las oraciones afirmativas, ya les había explicado en el simple past, teníamos que siempre se inicia con el subject, ¿verdad? Tenemos el subject, ya sea Michelle, o el pronombre personal que sería I, you, he, she, it. En este caso sería el de she. Y luego tenemos el verbo irregular acá, lo pueden observar, verbo irregular. Siempre está en el simple past. Entonces tenemos verb in past tense. Tenemos got up at 7 o'clock last Monday. Toda la oración habla sobre el pasado, obviamente. Y tenemos al final, dice, la time expression in past. Recuérdense que las time expressions son expresiones de tiempo de dicho tiempo, valga la redundancia. O sea, aquí en el pasado sería last Monday, se está refiriendo al pasado, el lunes pasado. Entonces aquí, de esta forma, se hacen las afirmativas, les decía. Vamos a ver las negative. Dice, Diana didn't study for her exam. Entonces tenemos siempre el subject. En este caso, para hacer las negativas, tenemos que utilizar el auxiliar didn't, que en este caso es did not, y luego el verbo en presente. En este, les decía yo que en las negative y en las interrogative no se cambia el verbo, o sea, ya sea que sea irregular o regular, se mantiene así, como en el presente. Lo que lo hace que esté en pasado es el auxiliar, lo que indica que ya está en pasado, didn't. Auxiliary in for past, dice. Y luego el complemento. Este es el verbo que está en su forma simple, o sea, en el presente. No sufre ningún cambio para la negative ni para la interrogative. Y vamos a ver acá. Dice aquí, me van a ayudar ahí en el chat. Vamos a ver. Put the regular verb in the past simple tense to fill the gaps. Aquí está entre paréntesis el verbo. Todos estos son verbos irregulares. Son irregulares. No siguen las reglas del ED. Estos tienen sus propias formas. Vamos a ver si me ayudan aquí en esta partecita. Pueden usar Google, sean libres de usarlo. Solo busquen ahí pasado de by. Y les va a aparecer ahí. ¿Cuál es? Por ejemplo, la primera. By en pasado, porque el que está entre paréntesis es el verbo en presente. Pero para conjugarlo al pasado, obviamente tenemos que hacerlo y buscar el verbo. By. Ajá. Tenemos both. Both. Number two, esta es una pregunta. Pero igual, el verbo siempre se tiene que hacer, se tiene que conjugar al pasado. ¿Cómo quedaría en este caso? En este caso es una pregunta con WH questions. Esta no las vimos, pero sí vimos las yes, no questions. A ver quién me dice esta. Both. Sí, me pusieron both. En la number two, sería met. Very good. Yes.
Met. Yes. Miren en el primero, en el primer verbo irregular que les muestro acá, se puede notar, ¿verdad?, en cuál de los tres grupos pertenecerá a este. A este no se parece para nada a la primera columna. Este cambia completamente. Tenemos el meet, también cambia, hasta en la pronunciación. En este caso aquí es meet y aquí es met. Vamos a ver el chat. Number three es had. Yes, very good. En la number three tenemos que es had. Perdón. Porque have es el presente, tener. Y para conjugarlo al pasado digo tuve, que sería had. También se pronuncia algo similar, ¿verdad? Aquí es have y aquí es had, con D, con el sonido de D. Y tenemos el number four, que es sí, deber. Entonces, a conjugarlo al pasado, be. ¿Cómo sería este? Saw, yes. Ya me dieron los cinco. Muy bien, guy. Este es saw, yes. También cambia por completo, miren. No se me entiende, porque en la primera que les enseñé, todos los irregulares que aparecen. Hit, hit, hit en las tres columnas. En este caso no hay ninguno que tenga eso. Vamos a ver. Gabe es el último. Yes, very good. Gabe tiene, se parece a algo, pero solo en una letrita es que cambia. Dice give en presente y gave en past, en el pasado. Entonces aquí de esta forma es que nosotros para aprendernos esto hay que tener bastante paciencia y hay que estudiarlo bastante. Entonces, por lo menos ya conocen algunos, ¿verdad? Ya les enseñé varios para que sepan ahí que son irregulares. Vamos a ver la siguiente diapo, les decía. Y estuvimos viendo un poco de las, how to form questions, how to form yes, no questions in the simple past, les decía. Entonces, para formar oraciones en el simple past, usualmente casi siempre les dije que se intercambian lugares el sujeto con el auxiliar. En este caso, el auxiliar es did. Did tendría que ir al inicio de la oración. Y luego usamos, dice, el subject más el verb. Y al final podemos usar complemento y el question mark. Y cómo quedaría una oración. Did you go to the concert? Y aquí seguimos la estructura. Dice, did. Tenemos did, más el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? You, más el verbo. Este verbo, como les decía, siempre se tiene que mantener en el presente, en el presente. Entonces, go, porque este ya es el indicativo de que esté en pasado. Did you go to the concert? Y to the concert es el complemento más el question mark. Y para responderlo, podemos responder con un simple yes, I did, or no, I didn't. Tenemos la siguiente, dice, did he study art in school? Es una pregunta, dice. Entonces, se puede responder yes, positive, he did. Y siempre usamos el sujeto más el auxiliar que es. Se está refiriendo de que no lo hizo en pasado. Yes, he did, sí, sí lo hizo. O no, no lo hizo. Past. Vamos a ver. Y les mostraba entonces estas que también, además de responder con un simple yes or no, lo pueden hacer si quieren agregar o ser más específico, agregar más información, lo pueden hacer. Y puedo decir yes, I went to the concert o simplemente yes, I did. Y ya lo pueden responder ustedes de esa forma. Ahora, la siguiente, también si quieren dar más información, lo pueden hacer. Y pueden decir, no, he did not study art in school. O, no, he didn't study art in school. Que estas son, les están dando más información a ustedes, o simplemente, no, he did not. No, he didn't. Y de esta forma respondemos las yes, no questions in the simple past. Ahora, vamos a ver. Vamos a completar esta complete the table in the simple past. Vamos a ver si me ayudan aquí ustedes. Estamos hablando siempre en el pasado simple.
Y decimos aquí para la affirmative, usamos el verbo, tiene que estar en pasado. Para ponerle en negative, ¿qué es lo único que cambia ahí? ¿Me dicen ustedes que les dije yo anteriormente? Si yo digo, he wrote a book, esa oración ya está en past. Entonces, el verbo en la afirmativa sí tiene que llevar un cambio. En este caso, wrote es un verbo irregular. O sea, él escribió un libro, dice. Y wrote es el verbo irregular. ¿Cómo voy a hacer yo para pasar esta oración afirmativa a negativa? Yo les dije, simplemente tengo que agregar el auxiliar que les dije. Yes. Dirham. Didn't. Very good. Entonces quedaría, he didn't write a book. Y pueden observar ustedes que el verbo en presente es write, de escribir. Yes. Él no escribió un libro. ¿Cómo quedaría entonces para la interrogativa? ¿Me podrían decir ustedes acá? Did he write a book? Very good. Yes. Did he write a book? Y pueden observar que el auxiliar tiene que ir al inicio de la oración. Luego va el sujeto y el verbo en presente. Y luego el complemento. Ahora, observemos la segunda. Yes. Dice la segunda, me tira solo la negative. Y digo, he did not sing. Vamos a transformar esta negativa a afirmativa. ¿Cómo quedaría esta? A ver si me dicen. Si en negativa ya está did not sing, simple y sencillamente le voy a quitar el qué. A ver si me dicen. Nobody. Le quitaríamos el día. Yes. Y solamente quedaría. Sí. Aquí se me escapó, era he sung. Ay, ya me la dieron todas. Aquí está, para que lo vamos a hacer al final. Aquí en esta era la, no era así. Porque aquí en la afirmativa tiene que estar el verbo en pasado. Entonces, sing está en presente. Ahí fue mi error. Entonces, ahí me disculpan el caso. Ya cuando termine de enseñárselas todas, la voy a volver a editar. Y tenemos acá, ya negative diría, he did not sing. Entonces, ese es el indicativo de que está en pasado. Aquí sí tengo que poner el verbo en pasado, pero no lo hice. Fue mi error. Ahora, ¿cómo quedaría para el interrogative? A ver, ¿cómo me dicen? Es similar a la de arriba, similar. Solo le van a cambiar el. Did he? Me vengo yo y voy a. Vamos a ver el chat. Sí. Yes. Simple y sencillo. Como solo es interrogativo, no tengo que poner acá el not. No, solo les está pidiendo interrogative. Ahora, estamos en la última que dice, ¿Was she pretty? En este caso estamos utilizando was, que was the word del verbo to be en pasado. Y decimos, ¿Was she pretty? Este no se los enseñé. Entonces, en este caso, está preguntando si ella era bonita. Se puede preguntar de esta forma, ¿Was she pretty? ¿Era ella bonita? Entonces, para el affirmative, ¿cómo quedaría? Y diría, he was pretty. Yes. Did he sing? Yes, very good. Y para la negativa, vaya, ya basándose en la primera, me pueden decir cómo quedaría en negativa, ya tomando esta parte. Pero sería Chiva, no Hiver. He. Ah, sí. Miren, Sí, qué sí. barbaridad. Gracias por notar ahí el error. Miren, ya 2 veces que me voy equivocando. Aquí sería she. Muy bien. Gracias por la observación. Fue mi error ahí. She was pretty, dice. Entonces acá sería la segunda. Otra vez le puse she. Miren. Es sí. Es she. Ajá. Entonces aquí este wasn't sería la forma contractada del was not. Esto no se los enseñé, pero son los que les estoy mostrando. Esta sí.
En la affirmative dice, I bought. Otra vez pensé que estaba en. Pensé que estaba en el presente. Te voy a dejar ahí, ya se lo Bought. enseñé ahí. Yes, very good. Ya la vieron todas. Pero ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver dónde me quedé. Yes. Ajá, aquí vamos. I bought a new basketball cap. Compré una nueva gorra, dice, de basketball. Y en negativo, para hacerlo, simplemente le voy a agregar el auxiliar didn't y el verbo tiene que quedar en el presente. Y luego le agarro, le agrego, perdón, lo demás del complemento, que no tiene que cambiar. Y diría a new basketball cap. Luego, para interrogativo, solo voy a poner el auxiliar primero, pero esto en positivo, no en negativo. Tendría que decir did y el sujeto al que se refiere es a I. Ay, Ay. ay, yo. Did I buy a new basketball cup? Y así de esta forma quedaría. Ahora sí. El siguiente sí va para ustedes solitos. Eso lo tienen que resolver ustedes. Faltó corregir chi en lugar de hielo. Ah, sí, ese lo voy a arreglar. Thank you. Ahí fue error de dedo mío. No me fijé. Gracias por recordármelo. Thank you. Ajá, ya está. Bueno, vamos al siguiente. Ahora sí. Did she think she was pretty? She wasn't pretty. I didn't buy a new basketball cup. Did I buy a new basketball cup? Ahora sí, el siguiente. El siguiente se lo voy a explicar. Es bien sencillo. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer acá? Solamente me van a decir qué es lo que, cuál sería el verbo que voy a poner acá. Ya, o sea, les pide, el verbo está acá, en azulito dice. Tenemos el chequecito en verde que dice que es la positive. Y la X en rojo, que es la negative. Por ejemplo, les muestro el ejemplo aquí, dice en positive sería, I helped my brother. Perdón. I helped, como estamos hablando siempre en el pasado, diría, I helped. Luego, para hacer la negativa de esta oración, simple y sencillamente agrego el auxiliar did not o didn't y le agrego el verbo en presente y luego le pongo my sister y diría I didn't help my sister. Vamos a ver si ustedes lo pueden hacer ahí y vamos a hacer unos solo hay qué poquitos hay hoy. Oh my God. Bueno, vamos a hacer los grupitos aquí para que lo hagan rápido y podamos pasar al siguiente tema. Solo voy a hacer tres. Permítame. ¿Le lograron tomar captura al? No. Vaya, aquí se los muestro. No sé si ya les sale ahí a ustedes. No. ¿No les sale ahí?
Permítame, yo te voy a compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Vale. Ahí lo tienen para que lo puedan hacer. Recuerden que solo van a poner el verbo en la primera en pasado y luego en la segunda van a tener que agregarle el auxiliar en negativo. Solamente eso. El verbo es acá arriba, les dije en azulito. Wash, arrive, study, visit. Ese es el verbo. Los podemos decir de un solo lado. Si ya los tienen, sí. No hay problema. Ok. He washed the clothes. That is correct. ¿Y en He didn't wash the car. negativo? Yes. Good. Al siguiente. My sister. My My sister sister studies. studied Study. chemistry. Yeah. Next one. She She didn't didn't study history. 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 Visit. You Visit. visited your friends. Your Visited. friend visited. Visited. You You didn't. didn't visit your family. You You didn't visit. didn't Yes. visit. Very good. The last one. Arrived. The train arrived at Arrived. last Yes, very six. good. And the last one. It didn't arrive It at arrived. 6 o'clock. Okay. Ven que fue un a piece of cake, fue eso para ustedes. Ok, los felicito. Entonces, voy a ir a monitorear los siguientes y después nos vamos a la principal. Ok, thank Okay. you and good job. Y el verbo lo ponemos igual, ¿verdad? Como en presente. Correcto. Igual el wash. Did you finish? Hello? Almost. Almost done. Almost down. Les falta un poquito. Ok, Un pues poco. vamos a esperar entonces. Let's see. ¿Por cuál van? Ya les falta poquito. Sí. En he watch La sería clase tiene never. jueves. A ver. Lo vamos a hacer bien solo acá. Vamos a ver cómo lo tienen. Estamos en el primero, dice. Question. Y El el verbo primero. es wash, washed. ED le agregamos. ED, sí. Con ED al final. Y para Para. hacerlo en negativo, simplemente agrego Didn't. didn't Didn't. y Y el el verbo verbo de didn't wash. y queda Igual. Y el normal, verbo en wash. presente. Sí, yes, very good. Ahora, con study. Studied. Studied, yes. Study. Elimino Y esa cambio. Y y agrego la I de Y las puntito. latinas. Ajá. Yes. Después Ahora, serían didn't. she didn't, yes. Yeah. Y ahí Y nuestro volvemos recambio. al presente. Didn't Yes. study, yes. Good. Study. Con visit. Es, le agrega el ED Y o no. le igual Y dice, le agrega, yes, visited your friends. Y para negativo, didn't. Siempre el mismo Didn't verbo y y le el agregamos verbo el no didn't. cambia, ¿verdad? You didn't visit. And the last one, arrive. Arriba. ED. Ah, Solamente le agrego la D, la ¿verdad? D. Ajá. Y digo, Solo de arrive. ajá. Y para el negativo sería Didn't. didn't arrive. Very good. All Que lo completaron rápido. Los felicito. Ok, voy Thank a you. seguir con los demás y nos vemos ya en la principal. Ok. Okay, thank you. Hello, guys. Can you hear me? Are you there? Hi, ¿me pueden escuchar? Se han ido todos, profe. Ay, qué barbaridad. Todos tienen la cámara apagada. Menos yo. Pasó? Ahí la acabas de encender. Es que tengo un poco de sueño, profe. Ay, Dios.
Todos estamos así con sueño. Sí, los demás compañeros. Hay que hacerlo. Ok, vamos a ver. Hey, ¿qué pasó con los demás? No los escucho. Karina, Alejandra, Maribel, Moisés, Olga. Vamos a ver. ¿Ya terminaron? Maribel. You finish. Did you finish? Vamos a ver si lo hacemos acá de un solo, porque solo con ustedes me he quedado. Los otros así lo hicieron rapidito. Esto vaya, está vaya. A piece of cake está esto. Yes. Vamos a ver la primera en wash. ¿Cómo quedaría el verbo ahí? Quiero ver. Ok, Maribel, no problem. Vamos a ver, en el primero, wash, este es un verbo regular. Simple y sencillamente le voy a agregar la ed y sería he washed the Igual. Yes, ed al final. Para hacer esa negativa, esta, simple, solo voy a agregar el didn't y el verbo se queda tal y como está acá. No sufre cambio. Así, miren, didn't wash. Yes. Luego voy con study. Ok, Carlos, entiendo. Vamos a ver, con study, el verbo, lo pueden observar, que el verbo en este caso termina en un Y. Y de acuerdo a las reglas que les enseñé, de los regulares, los verbos que terminan con esta Y y lleva una consonante antes, le elimino esa Y y le agrego la I de puntito y latina y le pongo ED. Y eso sería, my sister studied chemistry. Y luego para hacer la negativa, solamente, siempre me voy así, le agrego el auxiliar didn't y el verbo así normalito, no cambia el verbo. Y quedaría didn't study history. Ahora, didn't study history. Luego con visit. Visit está fácil. Solo le agrego ed. Y diría, visited. You visited your friends. Yes. Y luego para la negativa, siempre le agrego el didn't y el verbo en presente. Yes, didn't visit your family. Y el último, que es arrive, ese está aún más fácil porque ya solo le agrego la... ¿Qué letra le agrego acá? La. Ajá, si ya tiene la E, solamente le agrego la... D. La D, yes. Y para hacerlo negativo, simple y sencillamente le pongo el auxiliar didn't y el verbo se queda normal. Didn't arrive. Right. Okay. Te tocó a ti solito porque todos están trabajando ahorita, pero lo hicimos aquí juntos, mira. Así que, bueno, ya les mostré esto. Vamos a la principal porque ya fui a los otros. Vamos a hacer un recap. Permítame. ¿Solo qué? Una captura le va a tomar, ya estuvo. Vaya, vaya, vaya. Es que la guardo por eso. Vaya, está bien. Ok, vaya, lo voy a cerrar entonces todo. Hoy sí, ya estuvo, ya. Vaya, vaya. Démosle. ¿Ya están todos? Hola de nuevo. Bueno, lo hicieron bien rápido. Estoy bien impactada ahorita porque les resultó bien fácil eso. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Bueno, aquí culminamos con ese tema de los regulars y los irregulars in the simple past. Entonces vamos a continuar ya con lo que está en la plataforma, que es más que todo vocabulary. Y tenemos acá... The lesson objective is by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing summer activities. Vamos a ver un video sobre las summer activities y vamos a ver qué clase de vocabulario es. Ok, creo que ya están todos. Permítanme ver, habían poquitos conectados. Ya, 20.
Ok, bueno, vamos a empezar a ver el video. Vamos a prestar atención. Hi everyone. This class you learn vocabulary for discussing summer activities. No está compartiendo. Summer activities. Ok, gracias. Thank you. Vamos a comenzar de nuevo. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go swimming. Have fun. Have a picnic. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, meet, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example, and share your experience. Whenever you have finished, share your work in our discussion. Oops. Okay. Hi, everyone. This class activities. Go. Okay. Vaya, ese vocabulario. Podemos observar aquí de las summer activities, que son las actividades que realizamos en el... En el verano, summer es verano. Tenemos acá a class. Estas son todas las actividades. A class, fun, hiking, a movie, new people, old friends, picnic, pictures, a play, swimming, tennis, and volleyball. Vamos a ver si lo repiten ustedes después de que yo lo diga. Esta parte de acá. You will repeat after me y vamos a empezar ya. A class. A class. Fun. Solo como a tres escucho que están repitiendo y los demás. What's wrong with the other people? Fun. Ya lo dijeron los demás. Fun. Hiking. A movie. Lo pronuncio la I, ¿verdad? Ya, la E no se pronuncia, digo a movie. New people. Old friends. A picnic. Pictures. And volleyball. Ok, bueno, pueden observar que de este lado están las actividades y luego tenemos acá los verbos que dicen acá. Estos son verbos. Dicen go, have, meet, play, see, and take. Cuando digo yo go hiking,
Digo que voy a ir a... ¿Sabes qué significa hiking en español? No. Do you know the meaning of hiking? No recuerdo. Hiking no. Es esquiar. Ah, hiking. No, hiking, yes. Esquiar, tenemos go swimming, que este sí lo saben, ¿verdad? Go swimming. Go swimming, ajá. Nadar. ¿Qué es swimming? Nadar. Ir a nadar, yes. Ok. Tenemos aquí el, se puede decir el go con, y aquí con el hiking and go swimming. Tenemos have. ¿Se recuerdan cuál dijo él acá que podíamos usar con have? Have a. Have a. ¿Se recuerdan qué decía? Have a picnic. Have a picnic, yes. And have a. Have a class. Have a class. A class. Class. Mm-hmm. Are you sure? Have fun. Have se fun. Podría también. Have fun. Vamos have a escuchar fun. A ver qué es lo que dice en la segunda. ¿Qué discusión era la primera? Perdón. Uy. Activities. Let's listen and practice. Summer activities. Go hiking. Go hiking. Go swimming. Uh-huh. Have fun. Have fun, acaba de decir. O sea, tener diversión o divertirse. Have fun. Y la siguiente sería. Have a picnic. Eso sí lo recordaron muy bien. Yes. Ahora con el verbo meet. Meet qué? Meet significa conocer. New people. Meet new people. New people. And All friends. O sea, meet el verbo dice conocer. Nuevas personas o meet, o sea, ir a encontrarse con viejos amigos. Vamos a ver qué dice. Meet new people. Meet old friends. Yes. Ahora tenemos play, que es tennis. Yes, play tennis and volleyball. Excellent. Play tennis and volleyball. Play tennis. Play volleyball. Okay. Tenemos see, que es ver, dice. A movie. See a movie. See a movie. Picture. See a play. Yeah. See a play, yes. ¿Qué es una play? Es una ver un juego. No, es una obra. No es literal, aquí no lo van a traducir como juego, sino que a play también, recuerden que en inglés una palabra puede tener múltiples significados, entonces dependiendo del contexto es que ustedes la van a usar. Si yo digo see a play, iré a ver una obra, o sea, de las de teatro. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo traduce aquí. See a movie. Bueno, también puede ser si a play, ver un juego o ver una obra. Seguimos con la siguiente, que es la última. Take a class. Very good. Yes. Take a class and take pictures. Todo este vocabulario es relacionado a las actividades de verano. Decimos go hiking, go swimming. ¿Yes? Vamos a ver entonces el resto. Este era bien corto. ¿Cuál es la siguiente? Vamos a ver. By the end of this class, you will develop skills in reading for main ideas, in reading for main ideas and details. Permíteme, creo que me voy a ir al a ver qué más hay acá. Tenemos acá complete last weekend. Would you like it? Power. Estas son el vocabulario. A ver, este. Pair work. Check. Things to ask your partner, then ask and answer the questions. Vamos a ver. Weekend stories. Creo que este es el último. Yes, vamos a ver acá. Este es el último video, Weekend Stories. Vamos a ver cuánto dura ese videito. Vamos a poner atención. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details.
We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Aaron. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Ok, vamos a buscar por en el video. Está, esto está en lo mismo que acá. Vamos a buscar información específica que está diciendo ahí. Vamos a ver. Ok, Denny, vamos a ver. Dice, see, scan the article. Who had a terrible weekend? Vamos a ver si ustedes, de acuerdo a lo que estuvieron leyendo, ¿cuál de ellos tres tuvo un fin de semana horrible? Robert. Robert. Robert, Erin o Kelly. Robert. 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 Tienen que escanear bien el texto. Vamos Robert a buscar por palabras, para palabras claves. Y en ese dice que Robert dice acá, I had an awful weekend. Awful significa mal fin de semana. Dice que le fue de mal. ¿Qué le pasó a Robert? ¿Quién me puede decir? ¿Qué más le pasó a Robert para que le haya ido a trabajar? Se le averió el carro. Fue a un concierto, dice. Tuvo que viajar 3 horas. Yes. It took 3 hours to drive there. Le tomó 3 horas manejar para llegar hasta ahí. I didn't like the music at all. ¿Qué más dice? Se le fregó el carro. Dice que tuvo que llamar a sus padres. A sus padres para que los llegó como a las 10. Ajá. A su casa, esa noche. Yes, very good. Ahora, de ellos tres, ¿quién, who enjoyed the weekend? Ya queda descartado Robert, obviamente, porque no lo disfrutó. ¿Cuál de ellos tres sí disfrutó el fin de semana? Kelly. Kelly. Vamos a leer entonces, vamos a escanear. Dice, I had a great weekend. Great weekend. Esa es la palabra clave, que tuvo un fin de semana grandioso. O sea, se la pasó increíble. I went, ¿qué es lo que dice de Kelly? ¿Qué hizo Kelly? Fue a la boda de su amiga. Yes. ¿Qué más hizo? Helen. A la boda de Helen, dice. Yes. ¿Qué más hizo Kelly? Ella se casó en su casa, dice. Todos sus amigos y familia fueron. Ella lucía fantástica. Tenía un hermoso vestido. Después de la ceremonia, dice, sus padres sirvieron a un hermoso maravilloso. ¿Qué significa wonderful meal? Esta palabra de acá. Her parents serve a wonderful banquete. Un banquete. Yes. Fue increíble. Comida o un banquete increíble. I'm really happy for her and I really like her husband. Okay, muy bien. The last one dice, who learned a lot over the weekend? Ya solo nos queda Erin. Y dice, ¿quién aprendió mucho
en el fin de semana? Fue Erin. Yes. ¿Por qué dice? ¿Qué fue lo que aprendió Erin el fin de semana? ¿Me fue pueden... a acampar por primera vez. Yes. I went camping for the first time. Yes. Dice, I had an interesting weekend. Lo pasó. Dice que fue su primera vez acampando. My friends took me. ¿Qué más hizo? Atrapó un pez. Ajá. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the rent the tent. Hizo la cena. Ajá. Hizo, o sea, puso la... Y contó historias. Contaron historias. We got up early on Sunday. Ajá, atrapó un pez, muy bien. ¿Qué más hizo el Sunday? Se levantaron temprano, dice. Se fueron a pescar y él, ella, perdón. Ella, agarró un pez. Agarró un pez. Caught a fish. Ahí está el verbo, miren, caught. Atrapó, pasado. Caught a fish. Atrapó un pescado. I didn't really like camping, but I learned a lot. No le gustó mucho acampar, dice, pero aprendió mucho. O sea, métodos de supervivencia, se puede decir que fue que aprendió ella acampando. Entonces, en estos tres textos podemos observar que están hablando de experiencias que tuvieron en el pasado. ¿Yes? Por ejemplo, todos comienzan, I had, I had, I had. Entonces, yo tuve tiempo pasado, están hablando de las experiencias que tuvieron ellos en el pasado, hace un mes, ayer, el fin de semana pasado. Entonces, todas estas experiencias las están contando en el simple past, haciendo uso de los verbos en pasado, tanto regulares como irregulares. Vamos a ver acá qué es lo que pregunta. Read the article, then correct these sentences. Vamos a ver. Vamos a leer el artículo de nuevo, dice, y vamos a corregir las oraciones. ¿Qué dice la primera? Dice, Kelly got married. Kelly's best friend got married. Vamos a ver en el artículo, dice que Kelly se casó. She got married at home. Entonces, lo primero es que vamos a identificar que la uno que está ahí escrita aquí, no es que Kelly se casó. ¿Quién se casó, dice? La mejor amiga. Yes, por eso es que vamos a corregir las oraciones de acuerdo a lo que leímos acá. La segunda dice, Helen got married in a church. Helen se casó en una iglesia. De acuerdo a este texto, ¿es cierto o cómo quedaría la oración? ¿A dónde se casó Helen? No en la casa. Yes, yeah, sería Helen got married in a house. She got married at home. Podemos decir she got married at home. Se puede decir, se puede ser en su casa, en la casa de su amiga. Tenemos la number three. After the wedding, everyone went out to eat. Después de la boda, todos se fueron a comer. ¿Dice eso ahí? No, porque los padres dieron un gran banquete, dice. Dice ahí, after the wedding, everyone went out to eat. All of her friends and family went. Vamos a ver a dónde dice. ¿Cómo quedaría entonces? After the ceremony, her parents serve a wonderful meal. Tendría que ser, ¿verdad? Después de la ceremonia, es, obviamente aquí es after the ceremony, the wedding, todos se fueron, dice, todos se fueron y obviamente los papás sirvieron un banquete. Un gran banquete. Tenemos acá Robert, ahora vamos con Robert. Dice que Robert went to a rock concert with his parents. ¿Verdad que no iba con sus papás, Robert? No. ¿Al concierto? No, ahí dice que no iba con sus papás. Con sus amigos. Iba con sus amigos. Entonces sería, Robert went with his friends, y sería,
to a rock concert with his friends, sería en ese caso. Number five. Ajá. It took 3 hours to get home after the concert. Dice que le tomó 3 horas llegar a la casa después del concierto. ¿Es cierto eso? ¿Que le tomó no, 3 horas llegar a su casa después del concierto? No, porque se le dañó el carro. No, aquí dice, it took 3 hours to drive there. O sea, que le tomó 3 horas llegar al concierto. No dice la casa. Estábamos hablando aquí la continuación, dice, my friend and I went to a rock concert. Punto. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. Sigue hablando del concierto, no de su casa, yes. Entonces, ahí sería que le tomó más de 3 horas llegar al concierto, no a su casa. En su casa. Yes. Numbers 6. Robert got home at 10 o'clock last night. Robert llegó a su casa a las 10 en punto. No, desde la mañana. Desde la mañana. Entonces sería Robert got home at 10 the morning. At 10 the morning. At 10 the morning, yes. Ahora vamos con Erin. Erin goes camping every weekend. Dice que Erin va a acampar todos los fines de semana. That is true? No. 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 No va todos los fines. Fue su primera vez. Was the entonces, first time. Erin dice, went camping for the first time, tendría que ser. Luego, number 8. Erin and her friends went fishing on Saturday. Erin no. Y sus amigos fueron a pescar. But el sábado. On Sunday. It was on Sunday. Yes. Mm. En vez de decir Saturday, ponemos Sunday. Erin and her friends went fishing on Sunday. Y así la arreglamos. Y la número 9, Erin liked camping a lot. She didn't like. ¿Gustó acampar a Erin? No. No. Aquí she dice, didn't like. I didn't really like camping. Didn't. No le gustó. Didn't, no. Erin didn't like camping. Solo hasta ahí quedaría. No le gustó acampar a Erin. ¿Ok? Yes. Entonces, esto sería hasta el día de hoy, guys. De ahí, vamos a continuar con la section 5 en el curso. Ya lo último. La próxima semana ya vamos a arrancar de un solo con el lunes, ¿verdad? Con la section 5. Y ahora terminamos esto. Si ustedes no han terminado acá les piden varias actividades que las tienen que hacer. Los knowledge checks. Espero ya los hayan hecho igual que la del 5. Porque ya estamos a una semana para terminar. ¿Ok? Ya estuvo, profe. Y ya. Entonces, ¿no hay más preguntas? Ya terminamos los módulos, solo falta esperar que nos manden el diploma. y la otra semana todavía falta que les den la clase. 4 días más, aguántense. La otra semana, miércoles no, ¿verdad? ¿O sí? Solo miércoles no vamos a tener la clase, recuerden. Comenzamos el lunes. Vamos a llegar hasta el viernes. Vamos a llegar. Como sí. No hacemos el miércoles, vamos a tomar el viernes porque ese miércoles que no vamos a tenerla, ¿ok? Así es, teacher, así ¿ah? Es. Así que el lunes normalito. Hola, hola, dime. Hola, pregunta. ¿Y usted va a la central? ¿Hola? ¿Usted va a la central? ¿A la central de dónde? ¿Allá? ¿Sí? No. No. ¿Por qué? Es que para ir a retirar los diplomas. Y ustedes no pueden ir. Es que yo, o sea, yo sí puedo ir, pero el problema es que no sé a qué horas cierran todos, porque yo salgo a las 4. Ah, bueno, es de averiguar entonces a qué hora cierran, porque yo soy de Usulután y no voy hasta allá. Así que ya no están virtual. Yo creo que se los envían, fíjense. Sí, pero no es lo mismo imprimir. No es lo mismo como el papelito. Bueno, voy a preguntar entonces a ver a qué hora cierran para que puedan ver ustedes ahí el horario, si les da o no. Ajá, porque le pregunto porque ahí no sale un horario, o sea, ni la ubicación, nada. Solo sale una dirección, pero no sé si es la correcta o la que me tire en Google o en Waze.
Ah, bueno. Vamos a averiguar eso ya la, en estos días. Yo no creo que no trabajan. Vamos a averiguarlo y te escribo más tarde. Bueno, mañana. A ver si. Porque no es la que está ahí por Merliot, va. ¿Cómo? No es la central que está ahí por Merliot. Ahí por la Merliot está una. No sé si será ahí. Yo nunca he ido ahí. Pero ahí en la dirección aparece. Creo que, no sé si es Santa Tecla o Merliot. Antes de llegar a la universidad, José Matías Delgado, está una. Uh-huh. A mano derecha, abajo de, no sé si es la empresa Siemens o antes, después o antes, creo que está. Vamos a averiguar eso y te confirmamos más adelante. También podemos preguntarle al chico que está nuestro contacto en el WhatsApp. Sí, ahí pueden, ahí en el grupo de WhatsApp pueden preguntar si pueden llegar ahí a la sede a recoger los diplomas y ellos con todo gusto les van a contestar. No hay problema. Mañana no trabajan, va. No, mañana no, así que hagamos lo mejor el lunes, preguntémoslo. ¿Ok? Excelente. ¿Ok? Ok, bueno. Pues ya no hay más preguntas, ¿verdad? No, ninguna. Ok, entonces, eso sería todo por hoy. Cualquier cosa me escriben ahí a WhatsApp, ¿ok? Okay. Thank you. Nos vemos el lunes. Good night. Night. Goodbye. Night. Take care. Good night. Bye. Goodbye. See you on Monday. Good morning. See you on Monday. Have a good weekend. Thank you. Okay.